Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know. Hola mis amigas, bienvenidas a Cuidando mi Hogar. Mi nombre es Ana Laura, para las que no me conocen, y en el video de hoy voy a estar compartiendo con ustedes algo que me han venido preguntando desde hace varias semanas atrás, y es cómo yo distribuyo mis zonas de limpieza. Y es que para las que me vienen siguiendo de hace tiempo, ya saben que yo tengo implementado en mi casa un sistema de limpieza, mi guía del hogar. Entonces yo este mapa lo diseñé hace muchísimos años, cuando comencé a tratar de tener un modo de limpieza que sea fácil, sencillo para mí. Mi casa tiene espacios muy grandes, tenemos muchos cuartos y era mucho para mí sola, de una manera que yo realmente pudiera tener la casa limpia y acondicionada, era trabajar todo el día. Así que, como les comenté en muchos videos al comienzo de mis videos, yo leí un libro de Marla Seely, que le llaman Fly Lady, y también un libro de Melissa Maker, su libro se llama Clean My Space. Ellas tienen páginas de Facebook, también las podés seguir por YouTube, son en inglés, pero son muy, yo aprendí muchísimos de ellas, así que gracias a cómo ellas enseñan a limpiar tu casa, es que yo también comencé a hacerlo y por eso lo comparto con ustedes. Así que hoy vamos a estar viendo cómo es que yo distribuyo mis zonas de limpieza, y también les debía la planificación semanal de esta semana. Hoy es martes, todavía no lo había pasado a esta lista, así que vamos a estar haciendo esto juntas en el día de hoy. ¿Y qué es lo que tenés que tener en cuenta a la hora de pensar en limpiar por zonas? Es realmente hacerte un mapa de tu casa. Yo en realidad no tenía en mente las dimensiones de mi casa hasta que comencé a diseñar este mapa. Es muy básico, muy simple, muy, podría decirte, de jardín de infantes, pero para mí es más que suficiente. Vos podés hacerlo de la manera que vos prefieras. O bien profesional, hecho en la computadora, con un programa, en lápiz, en colores, en lo que vos prefieras. La idea es que puedas plasmar en papel cómo querés distribuir tus zonas de limpieza. Por ejemplo, yo tengo una planta baja, que es esta parte que ustedes ven acá. Tenemos un subsuelo, que es prácticamente todo el tamaño de la casa, la mitad de la casa, que es el área de entretenimientos en mi hogar. Es un lugar donde a mis hijos les gusta pasar mucho tiempo. Y luego, acá en este costado, tengo el segundo piso. En la planta baja hay como un semipiso, por así decir, es entre el segundo piso y el primero una sección en donde es sala, el cuarto principal y dos baños. Así que en base a cómo está distribuida tu casa, te recomiendo que consideres o pienses cómo hacer tus zonas de limpieza. Así que, ¿qué fue lo que yo hice? Como ya saben, y muchas veces les he explicado, y si quieren ir a ver esos videos, acá arriba en la descripción van a tener toda la serie completa de zonas de limpieza. Pero yo distribuyo las zonas de limpieza a lo largo de toda la semana. El mes generalmente tiene 5 semanas. Algunas semanas van a ser más cortitas que otras. Por eso en la primera semana y en la última dejé las limpiezas no tan necesarias, por así decir, aunque sí lo son, pero entre medio, entre la semana 2, 3 y 4, lo que hice fue dejar limpiezas que sí o sí en nuestra casa necesitamos realizar, que es la cocina, los baños y los cuartos. Ya en la primera semana y en la segunda, por ejemplo, dejé espacios como si fuera la lavandería, el garage, como si fueran cuartos de invitados, lugares donde generalmente no necesitamos tanto tiempo, pero la cocina y los baños era algo que para mí es indispensable, así que para esos días le vamos a dejar la semana completa. Así que comencemos. En la zona número 1,
Yo lo que puse fue el porche de la entrada de mi casa. Tiene como un techo en donde obviamente es donde entras vos, entra tu familia, entran tus invitados. Así que siempre hay que procurar dejarlo acondicionada, que sea una buena bienvenida que estés dando a la gente que llega a tu casa. La entrada y donde estoy ahora, el comedor. Esta es la zona número uno y yo le dedico 15 minutos diarios a una limpieza detallada. Como ven en mi guía de planificación semanal, tengo un área especialmente diseñada con todas las tareas domésticas que estos cuartos requieren. Tareas o limpiezas detalladas, como por ejemplo limpiar telas de araña, limpiar zócalos, limpiar en detalle muebles, adornos, ventanas, cortinas, todo ese tipo de cosas que muchas veces sabemos que tenemos que hacerlo, pero al no tenerlo en mente constantemente, no estamos pendientes de ella. Pero si vos lo tenés en una lista detallada, tenés una zona de limpieza marcada, es mucho más fácil vos poder venir cada semana a hacer tus limpiezas de una manera que tu casa esté limpia casi constantemente, todo el tiempo. Así que yo lo que hago, como les dije, en secciones de 15 minutos de martes a viernes, dedicarle limpieza exhaustiva o profunda a estas áreas. De esta manera yo voy marcando mis checks, voy poniendo mi marquita. El día martes, supónganse que limpié todos los muebles, todos los portarretratos, espejos y vidrios, ventanas, y pongo mi marca. Al siguiente día, al miércoles, voy a las demás tareas que no quedaron marcadas. Cuando terminó mi semana de la zona número uno y me quedó algún espacio en blanco, lo que hago es dejarlo como primera prioridad cuando al siguiente mes vuelva a la rotación de limpiar esta área. Así que de esa manera tu casa tiene una limpieza profunda mensual y no estás realmente limpiando todos los días, todo el día, saltando de lugar en lugar, apagando fuegos o viendo cómo ese mueble se te llenó de polvo y no te habías dado cuenta. De esa manera tu casa está más limpia. Lo haces de una manera organizada y sistemática y no te estás quemando trabajando todo el día en tu casa y al final sentimos que trabajamos un montón y no hacemos nada. Así que no sé si a ustedes les ha pasado sentirse así. Pero básicamente esa es la zona 1. Posteriormente la zona 2 la tengo en esta parte de acá, es la cocina. Es un área que transitamos constantemente, más en esta cuarentena, no sé ustedes, pero tengo entendido que sí, mucha gente se la pasa en la cocina. Cocinamos almuerzos, cocinamos desayunos, cenas y constantemente la cocina está necesitando atención. Así que cuanto más ahora que estamos pasando más tiempo dentro de casa. Así que en estas marquitas, yo lo que hice fue colorear el área designada con el área que voy a estar limpiando en esa semana. Otra vez, a la semana número 2, vengo a mi zona de limpieza, la cocina, y empiezo a limpiar por secciones de 15 minutos, otra vez, cada día, de martes a viernes, martes a sábado, dependiendo cómo esté en mi jornada o cómo esté realmente de sucia mi casa. Pero básicamente lo hago de martes a viernes. Los lunes ya les he comentado que hago rescate en una hora. Eso si también quieren saber de qué se trata, aquí arriba en la i o en la descripción del video lo van a poder encontrar. Pero básicamente es acondicionar tu casa en una hora después de que el fin de semana estuviste ocupado en otras cosas, no le estuviste dedicando limpieza realmente a tu casa. Entonces el lunes es el día que atacás las áreas más transitadas de una manera de porciones de 10 minutos, así que en una hora dejaste tu casa lista. Como ya trabajamos suficiente el lunes, por lo menos para mi gusto, entonces las zonas ya las comienzo a hacer desde el martes. Así que otra vez, como les dije, igual que en la zona 1, la zona 2, comienzo a hacer mis marcas, mis checks,
limpié mi horno, le pongo un check, limpié mi microondas, otro check, y a medida que voy completando las tareas y lo que me va quedando en blanco es lo que al siguiente mes es lo que voy a dejar como prioridad. Así que espero que estén entendiendo el formato o la idea de lo que es limpiar por zonas. Por ejemplo, en la zona número 3 yo tengo los baños, mi casa es muy grande y a veces en una semana puedo limpiar todos los baños de una manera detallada. Como ya les he comentado, mis hijos, ellos limpian los de ellos, así que para mí es mucho más fácil limpiar el resto de los baños. Así que yo sumo otro cuarto, ya sea la lavandería, que la tengo aquí, la lavandería, o el garage, dependiendo de qué es lo que necesite cada uno, o a veces me da el tiempo también de hacer los dos. La zona número 4 son los cuartos. En mi casa tenemos 4 cuartos y yo limpio el cuarto principal y la oficina en esa semana. Cuando mis hijos eran más chicos, yo limpiaba los cuartos de ellos también, así que tenía 4 cuartos. En un día tenía que limpiar en 15 minutos cada cuarto y la verdad que era muy pesado para mí. Ellos obviamente también colaboraban, ayudaban y poco a poco les fui enseñando cómo limpiar también sus cuartos. Pero como les digo, si ustedes tienen niños chicos, traten de involucrarlos a ellos mientras ustedes limpian algún área, les pueden enseñar a ellos a que hagan un rinconcito. Muchas veces con que simplemente recojan sus juguetes, guarden su ropa, levanten sus zapatos y esas pequeñas cosas agilizan nuestro trabajo. Así que no se pongan toda la carga de la limpieza sobre ustedes, traten de repartir y que también su familia colabore en casa, ya que por eso somos una familia, trabajamos en grupo y así la mamá no tiene que trabajar tantas horas. Y luego en la zona 5, que obviamente es la última semana, también a veces podemos tener 3 días, a veces tenemos un solo día, depende cómo caiga el calendario. Entonces es el día de limpiar la sala. La sala generalmente con que desempolves y aspires y trapees los pisos es más que suficiente. Pero si podés ir poco a poco en el resto de las semanas, ir acondicionando algo que vos considerás que tenés que hacer, limpiar telarañas porque se han juntado demasiadas o los zócalos están muy llenos de polvo, entonces podés ir distribuyendo esas tareas o también hacerlo en el día sábado. Así que básicamente así es como yo distribuyo mis zonas de limpieza. Las animo que ustedes también pongan en papel un mapa de sus casas y comiencen a planificar. Van a ver que de esa manera va a ser mucho, mucho más simple poder atacar esas áreas en sus casas que necesitan limpieza y poco a poco van a ir pudiendo tener más control y no van a estar esas áreas tan sucias. Y acá les quería mostrar un poco más de cerca lo que es el mapa. Acá están las pestañitas de las 5 semanas con las 5 zonas y cada zona coloreada con el color que le corresponde. Zona 1, la entrada, el comedor, el porche de mi casa. La zona 2, la cocina. Los 3 baños en color azul. Los cuartos en un color rosa clarito. Y la zona 5 en un verde tipo turquesa. Y luego ya las zonas que son de afuera, el jardín, los patios, eso ya son tareas que realizo los sábados o el fin de semana. Así que este es el panorama general del mapa de mi casa que hace muchos años me hice. Y también quería mostrarles lo que es la guía para esta semana. Hoy es martes, no tuve la oportunidad de poder compartírselo al principio de la semana, así que mientras les compartía las zonas, también quería mostrarles, obviamente, mis 6 rutinas están terminadas del día de ayer, todavía no pongo mis marcas del día martes, todo mi rescate en una hora quedó también terminado. Si quieren saber, ya les dije, en la descripción del video van a poder encontrar cómo es que yo distribuyo mis tareas bien básicas en día lunes para dejar la casa más o menos acondicionada.
Si trabajas fuera de casa, en vez de dedicarle una hora entera, podés ir haciéndolo en porciones de 10 minutos. Luego el martes me tocó planificar el menú, eso ya lo hice. Acá lo tengo los 7 días de la semana. Ya hice mi lista del supermercado. Y las que me siguen en Facebook, en el grupo privado que tenemos de Juntas Cuidando Nuestro Hogar, estamos en el desafío de organizar nuestra despensa, así que lo puse para hacerlo hoy. Mientras revisaba para hacer el menú, me gusta estar revisando despensa y refrigerador, precisamente para planificar con lo que tengo en casa. Así que si quieren formar parte de ese grupo, pueden pasar por Facebook. Hoy estamos organizando y depurando la despensa. Luego mañana me toca cita con mi hijo más grande a su oculista, le toca su examen anual y como es mi día de escritorio, me toca revisar mis papeles y también revisar el presupuesto. Luego en el día jueves es mi día de salir a hacer trámites, así que obviamente voy al supermercado con mi lista en mano, la que hice hoy. Voy a pasar dejando el reciclado y como les estoy diciendo, precisamente estamos depurando tantos espacios en casa. Voy a pasar dejando donaciones que ya se pueden dejar acá por el área donde yo vivo. Luego el viernes voy a planchar unos minutos y también estamos junto con mi esposo acondicionando el garage, le estamos pintando, organizando, así que el viernes será otro día que le vamos a dedicar unos minutos a eso. El sábado es mi día de jardín, en donde me gusta ir y seguir acondicionándolo para el verano, y el domingo es día de descanso. Y luego mis rutinas por las noches, acá las tienen. Me gusta siempre revisar mi agenda para ver cómo va a estar mi día para el otro día, elegir mi ropa, dejar la lista, recoger por 3 minutos. Esto es algo que involucra a toda la familia, que cada quien organice lo que estuvo usando en el día. Guardo la ropa también que lavé. Y obviamente dejar tu cocina limpia para el siguiente día. Luego, como les explicaba recién, es mi zona de limpieza la cocina. Si quieren saber más en cuanto a este tema, en la i se los voy a dejar o en la descripción para que vayan y lo vean. Y también voy a estar dejando en la descripción, estoy comenzando a trabajar en la lista detallada de zona por zona. Ahí van a poder encontrar algunas. Voy a estar poniendo la zona 1 y la zona 2. Ya en las próximas semanas, en los próximos videos, voy a estar compartiendo con ustedes las demás zonas y se les voy a estar avisando para que ustedes también las impriman. Y luego la lavandería, ayer lavé sábanas. Todavía no me he puesto a lavar toallas, así que eso es algo que también tengo que hacer. Y esto es en cuanto a mi guía de planificación semanal, en cuanto a zonas. Recuerden también estar practicando sus rutinas de cuidado personal. En los últimos videos también dejé la lista de todas opciones o cosas para que vos también cuides de vos de una manera óptima. También lo voy a estar dejando en la descripción del video. Así que espero que este video ya haya sido útil, informativo y si tienen preguntas, como siempre les digo, déjenme en los comentarios que yo con gusto les respondo. Que tengan una excelente semana. Chao. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest. I don't know.